Incrementar la competitividad a través de la innovación es el objetivo del proyecto Red Región de los Lagos, iniciativa en la que participan universidades, centros de investigación y entidades del Estado para apoyar el emprendimiento innovador. La idea es generar estrategias lideradas a partir de la Intendencia para profundizar el proceso de regionalización y descentralización de los planes y programas destinados a generar conocimiento y oportunidades de negocios. Para ello se constituyó el Directorio Regional de Innovación, que reúne a diversos organismos de los lagos para consensuar una estrategia que apoya el emprendimiento desde una mirada local. Su lanzamiento reunió a emprendedores y autoridades de la región que destacaron esta iniciativa. Este primer paso respecto al proyecto Red Los Lagos nos indica claramente de que como región, que estamos bien posicionados a nivel nacional desde el punto de vista del desarrollo, le va a dar una fuerza innovadora que va a permitir seguir avanzando en lo que la región necesita, en crear más innovación, en crear más fuente de trabajo, en crear gente que se atreva a enfrentar los desafíos del futuro, y eso indudablemente lo tenemos que hacer. El gobierno regional, la empresa privada y los organismos públicos que competen y que tengan competencia en el área. Y mirando un poco la experiencia de los países más desarrollados, es que la única forma de que uno incorpore los temas de innovación dentro de las estrategias locales es que esto se haga desde la región. Eso es fundamental. Y segundo, esto no es solamente impulsado por el mundo público, que generalmente es lo que ha ocurrido en nuestra historia, sino que tiene que ser un trabajo colectivo entre el mundo público, el mundo privado, el mundo científico y el mundo universitario. Donde el mundo universitario y científico en estas regiones, en nuestras regiones generalmente es más o menos lo mismo, pero en otros lados no es lo mismo. Y yo creo que eso es fundamental, construir desde abajo hacia arriba estrategias que son de mediano y largo plazo. La innovación es fundamental para generar emprendimiento, que a su vez es el motor de desarrollo de nuevas fuentes de ingresos y laborales para las familias. Por eso quienes ya cuentan con el apoyo de la institucionalidad ven con buenos ojos la conformación de este proyecto Red. Es mucho más amigable, uno se siente más seguro, es como caminar con un bastón donde uno se puede apoyar, que te puede dar consejos, te puede dar ideas, solucionar problemas. Lo encuentro genial. Y nosotros partimos nuestro emprendimiento a través de apoyo de Red, puntualmente a través de ProChile, Corfo tuvimos el Capital Semilla, y eso fue como el punto inicial para poder desarrollar el negocio, tanto como para la puesta en marcha, como para los estudios iniciales, desarrollar la estrategia comercial, estudios de mercado, todo lo que nosotros partimos. El proyecto Red está a cargo de la Subdere en el marco del programa de innovación y competitividad. A partir de ahora, la región cuenta con un gran espaldarazo a todas las ideas innovadoras con que los emprendedores busquen un nicho donde desarrollar sus capacidades.